Tres vías nacionales ubicadas entre Cotobruz y Ciudad Neyli, Corredores y Golfito y en Laurel fueron mejoradas este año, las cuales conllevaron una inversión superior a los 4 mil millones de colones a través de la Dirección de Conservación de Vías y Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad. Estas rutas son estratégicas para el turismo y el comercio en la zona sur del país. En específico, se trata de la vía que comprende entre Campo 2 y medio de Cotobruz con Ciudad Neyli hasta el cruce con la Interamericana Sur. Se atendieron 11.98 kilómetros, trabajos que finalizaron en septiembre de este año. En esta vía se realizó un recarpeteo y trabajos de demarcación como parte de los acabados finales. En este caso se invirtieron 581 millones de colones. Estas rutas son las rutas nacionales con los números 237, 238 y 245, que es de Chacarita, Rincón, Puerto Jiménez. La zona sur es una de las 22 zonas estratégicas en que está dividido el país. Es una zona de largas trayectorias en estas rutas, así que se les ha logrado rehabilitar de manera tal de que prestan un servicio muy bueno a la comunidad. Asimismo, se ha logrado demarcar estas rutas para ofrecer toda la seguridad que corresponda. También se rehabilitó la calle que comunica el límite cantonal entre Corredores y Golfito y hasta la Escuela de las Trenzas, donde se colocaron todos los pasos de alcantarilla, se mejoró la estructura de pavimento y se colocó una carpeta asfáltica para luego demarcarla. Estos trabajos se desarrollaron entre el último trimestre de 2014 y concluyendo el primer trimestre de este 2015. La inversión fue de 567 millones de colones. La ruta 237 comunica de Ciudad Neyli a Campo 2 y medio, esto conocido por el trayecto que es de Filecal, de la cual se atendieron aproximadamente 12 kilómetros, trabajos que finalizaron durante el mes de septiembre de este año. Se realizó un recarpeteo de la vía y trabajos de demarcación. También sobre la ruta nacional 238, que comunica a Corredores con Golfito, Río Coto y la Escuela de las Trenzas, se colocaron todas las alcantarillas necesarias, se mejoró la estructura del pavimento y se colocó una carpeta asfáltica con la demarcación vial correspondiente. También se carpeteó y demarcó la ruta que une a las comunidades de Laurel hasta Bellaluz en Corredores para un total de 7 kilómetros. Esos trabajos se habían desarrollado desde abril a julio de 2015. Se invirtieron alrededor de 566 millones de colones. Y finalmente se trabajaron 4.2 kilómetros de Provenir hasta Río Rincón, límite cantonal de Osa y Golfito, donde se ejecutaron trabajos de rehabilitación y demarcación horizontal, intervención que se desarrolló entre febrero y junio de este año con una inversión de 848 millones de colones.